gracias a Creative Mobile teníamos esto pendiente casi hace 2-3 años tal vez, y vengo a contarles un poquito del proceso que he vivido yo como artista plástico en esos 3 años, en esos 2 o 3 años que no pudimos dar esta charla. Pasaron también muchas cosas interesantes que tengo como estructuradas en 3 como pasos, digamos. Voy a hacer primero una pequeña descripción de lo que ha sido mi carrera. Yo vengo del diseño gráfico, soy autodidacta en el diseño también. Yo empecé muy joven, por allá en el año 98, o sea que ahorita sería hace 20 años tal vez. Empecé en provincia trabajando en un periódico que se llama El Diario del Otún, no sé si alguno ha visto, pues es un periódico de Risaralda, de Pereira. Por esas cosas del azar, un amigo estaba trabajando allá también, que en ese momento no era caricaturista, es Julio César González, matador. Los dos compartimos, digamos, cubículo de trabajo, y los dos estamos, digamos, haciendo lo que nos gusta, que es un poco el tema de esta conversación, que es como hallar el oficio y hacer lo que uno ama, pues, como profesión. Él obviamente es una diva en este momento de la caricatura. Aquí nos acompaña Bacteria también, que es muy amigo nuestro, caricaturista. Bueno, entonces les contaba, yo empecé aprendiendo las aplicaciones. Es bueno saber que Adobe, pues, es uno de los patrocinadores de esta charla, porque pues es una empresa tecnológica que ha logrado carrilar a mucha gente gracias a sus aplicaciones, pues. Y justamente empecé con esas aplicaciones, que era aprender PageMaker. En ese momento era PageMaker, Freehand y Photoshop, que tal vez era una de las primeras versiones, tal vez 2, ahora creo que van como en, no sé, 10 o algo así. Una cosa del 98, imagínense la cosa tan primaria que debería ser esas aplicaciones. Luego se me abrió la oportunidad de venir acá a Bogotá, porque eso fue en Pereira, y me salió, digamos, allá conocí otro amigo muy grande que se llama Hernán Sansone, que en este momento es el director de arte de Semana, y él me trajo aquí para arrancar con un proyecto nuevo que era la revista Gato Pardo. No sé si lo conocieron, una revista de una muy buena reputación, de plumas literarias gigantescas de Latinoamérica, y pues la base en ese momento era Colombia. Éramos un equipo muy pequeño, tal vez unas 6 personas en inicio, y estuvo durante unos 4 o 5 años acá, y luego la compraron en México y ahora está basada en México. De Gato Pardo, digamos que por hermandad, porque eso era un proyecto inicialmente desde Publicaciones Semana, conocí a la gente que estaba haciendo Soho en ese momento. Yo la parte artística la he mantenido toda mi vida, o sea, ha sido como una constante en el tiempo que no pude pintar, digamos, con en lienzos o como en la pintura tradicional. Mantuve todo el tiempo la fijación de seguir ilustrando. Digamos que tuve una carrera como se me olvidaron las... esto es de ya la parte editorial, digamos, lo que les venía a hablar. Durante mucho tiempo trabajé como ilustrador. Paralelamente a mi trabajo de diseño gráfico, que era como director de arte, también trataba de, digamos, sacaba el tiempo para seguir trabajando en ilustración, porque son 2 cosas distintas, ¿no? Ustedes saben que diseño es una cosa un poquito más de comunicación y de menos, digamos, de arte como tal. Esto ya es más cercano a la pintura y a otro tema más de como de habilidad pictórica. Bueno, nos adelantamos. En ese tiempo conocí pues a Daniel Samper, con él publicamos como 3 o 4 libros. Uno incluso era un libro infantil que eran 4 cuentos que se llamaba Las Aventuras de Pachito. En ese hice ahí como un
un experimento bien divertido, que era hacer como ilustración política con estilo infantil. Yo creo que algunos conocieron ese proyecto. Y los otros cuatro libros, cada uno tenía como tratábamos de ir al paso, él con su columna de opinión y yo un poco acompañándolo a él en la parte gráfica en los libros. Y también hice algunos libros con amigos, con Fernando Gómez, que ahorita es el director de Don Juan, de la revista Don Juan y de otras publicaciones del Tiempo. Con Marta Orrantia también, que es profesora de escritura creativa en la Universidad Nacional. Ricardo Silva, no sé si lo conocen también, es un escritor bogotano. Justamente hoy le iba a decir que esta cosa no se devuelve. No se devuelve. Ah, no sé. Hasta ahí. Bueno, que una portada de esas que hicimos la hice recién, yo llegué acá a Bogotá y va a cumplir 20 años, que es la novela TIC, que se publicó justamente, él tenía 22, 23 años, estábamos muy, muy, muy jóvenes, él ya no tiene pelo, yo todavía tengo algo de pelo. Y digamos que eso fue todo, yo trabajé 3 años en Gato Pardo y 11 años en la revista Soho. Pasé de ser director de arte de Gato Pardo a ser director de arte en Soho y pues... todo este tiempo fue haciendo diseño y tratando de mantener como el proyecto de ilustración permanente para no perder pues la habilidad y el gusto y que es un poco lo que les vengo a contar de dar paso, que es como salir de una profesión que tiene un sueldo, un salario, un horario, trabajar en grupo, en equipo, a salir y convertirse en freelance, pero no freelance como dependiendo también de esas dinámicas, sino un freelance donde uno tiene que constituirse uno mismo como su proyecto, ¿no? Entonces, hay una parte de transición que fue que pude convertir el tiempo que le invertí a ilustración y a proyectos editoriales de otros, convertirlo en mis espacios para empezar a hacer mis primeros cuadros y obras, que afortunadamente ocurrió 2 o 3 años antes de dar el paso grande que fue renunciar a un puesto de estos que era de bastante responsabilidad, pero también de unas condiciones muy buenas de trabajo, pues con un sueldo muy bueno. Y eso me ayudó, digamos, a que yo nunca tuve como un breakdown de económico. Entonces cuando yo me salí, yo ya estaba empezando a recibir unos recursos por el lado de la pintura, que empecé con estas series que es como Tropipop y otra serie que se llama Sinestesia, que es como hacer un homenaje pues a nuestros como artistas, deportistas y figuras nacionales, como construir un poquito un universo de la cultura popular colombiana y como darle un espacio que generalmente en el arte colombiano, a diferencia de países grandes como Estados Unidos, otros, o Inglaterra, existe en el arte un espacio para hacer esos homenajes, ¿no? Si conocen la obra de Warhol, realmente está... de ahí viene, digamos, el nombre pop del arte pop, que es como de la cultura popular y pues lo que está en el consumo un poco. Y bueno, salí de esta empresa y empecé ya a dedicarme a tiempo completo a pintar. Y en ese momento tenía claro que lo que yo quería era tener un taller donde pudiera yo vivir y trabajar. Estaba un poco cansado de estos desplazamientos, de salir tarde, coger un trancón. Entonces dije, todos esos espacios y tiempos los voy a tratar de recuperar. Yo tenía 36 años creo que en ese momento, y dije, hay ahí como también cuando uno viene de haber invertido casi toda su vida después de salir de la universidad, pues ya tiene uno como una cosa, un poquito de cansancio, ¿no? Hay como que uno dice, pues la juventud ya no está tan acá, veamos a ver si el proyecto que yo tenía lo puedo hacer. Yo creo que eso fue la energía que me impulsó un poco a decir, este proyecto no es mío,
yo quiero hacer lo mío, digamos. Y pasamos ya en ese momento, o sea, hace 5 años, yo quería hablar un poco como de a ver, otra vez, esto es de lo mismo. Esto es lo que les contaba de cómo vivir del arte. Pero sí, se quedó como ahí. Bueno, ya después empecé a experimentar con otro tipo de pintura, digamos, y de materiales y de sustratos, y para empezar a generar, digamos, contenidos para las redes. Hay un punto en el que empieza uno a generar como un público. Obviamente uno, los públicos de los medios, yo pues conocí toda esa etapa, estaba muy enterado de cómo funcionaban los medios, y los medios tienen un público. Entonces quise trasladar un poquito todo lo que tiene los medios hacia un proyecto personal propio, que es tener redes sociales, que es tener como un público cautivo, y a raíz de ese público pues uno puede generar ingresos y visibilidad y todo lo que pues es interesante para uno como un proyecto con el que quiere subsistir o vivir. Esta es una exposición de las que hice con alimentos. Esto es chocolate, es Nutella. Hablaba un poco como de los latifundios, estos que hacen de palma, de aceite, y todos los ingredientes que componen un alimento de estos que se cultivan como en grandes, masivamente, industrialmente, que terminan desplazando a la gente, que terminan generando un impacto gigante en las poblaciones rurales, que no funcionan como pequeños agricultores, sino es una cosa industrializada. Era como una reflexión alrededor de eso. Y pues en ese camino... Bueno, aparece el uso de esos materiales. Esto yo creo que se volvió viral una vez que vino Mick Jagger acá y estuvo comiendo obleas acá en el centro. Entonces yo lo hice un poco para sacarle la cosa esa social que tenía el otro proyecto, y resulta que se volvió viral, y yo no supe en qué momento la cosa se volvió inmanejable, y me pareció interesante, sobre todo para el ejercicio de redes. No, creo que incluso en la página de Rolling Stone lo retuitearon, les pareció una cosa súper divertida, y me pareció interesante como bajarle también un poco el perfil a lo otro, que era más una denuncia social. Entonces, al ver eso, bueno, pasaron aquí dos cosas. Una cosa es que la gente decía que era un montaje, que no era realmente, que era Photoshop y que alguien había hecho eso. Entonces, de ahí en adelante decidí registrar los procesos, y me di cuenta justamente después de eso que los procesos eran para la gente mucho más interesantes que la misma obra. Entonces de ahí en adelante empecé a hacer contenidos, esto fue, a hacer contenidos específicamente para las redes. O sea, esto yo no lo veía como que con esto alguien me iba a pagar por esto. Además, un banano en la tarde ya está negro, no queda nada. Una zanahoria, obviamente, eso se chupa y queda terrible. Entonces, en esta cosa de generar contenidos para redes, dije, pues empecé a crear la idea de que tengo que hacer un arte efímero hecho en contenido para eso y no para otra cosa. Entonces, me parecía que el proceso... que terminó agrandándose. Entonces yo buscaba el personaje y trataba de encontrarle un material en el que dijera algo. Por ejemplo, Andy Warhol está hecho con sopa Campbell. Esto terminó trascendiendo ese espacio de las redes hasta volver a irse a las galerías, que es un espacio físico, porque alguna galería se interesó y me dijo que qué iba a hacer con eso, que había... Finalmente repetimos todo, digamos, todo esto son repeticiones de cosas que se habían hecho un poquito más manualmente en la mañana, en una mesa, a hacerlo ya como con un fotógrafo, con un estudio, para hacer una serie pequeña de estos personajes. Esto estuvo como 3 meses en la galería 360 grados.
y ahí esa sartén que ven, ahí está Maduro en harina. O sea, si alguien soplaba, se desaparecía, no, no tiene nada. Entonces, lo que dejamos fue un registro de eso. Entonces, se vendieron unas copias muy, unas series muy pequeñas, como de 5, y obviamente todo esto salió. Ahí está el procurador, también es una cosa que ya amanecí enajenado con este señor, con su homofobia y sus cosas. Y tenían, bueno, algunos tenían, se convertían en una historia. De esto hay cuando lo rompo el huevo y lo tiro a la basura, pues. Tenía como una vida misma, ¿no? Creo que esa policía se la comió la gata porque la dejé por ahí y eso tiene algún contenido de leche en polvo o alguna cosa de esa. Este es un video, yo no sé si nos ayuda. Este ya es más actual, digamos, que es a raíz de Rigoberto Urán. Entonces, con su personalidad como tranquila y sencilla, decidí pintarlo con hogado sobre una arepa. Entonces esas ideas van resultando por ahí y realmente uno no va detrás de que esto se vaya a vender en una galería o se convierta en otra cosa más que es como un homenaje sencillo. A Nairo también lo pinté con melado de panela, hace parte de la exposición anterior. Y en ese camino, entonces hice mucha cosa. Esto, por ejemplo, me tuvo como 2 días, este también es un video, me lo pude. Sobre una mesa, es Josimar Calvo, hice como 100 dibujos para lograr la animación sobre el mismo plato, entonces borraba y volvía a hacer el siguiente frame, y pues esto fue lo que quedó. Y eran cosas que realmente, pues yo los hago no desinteresadamente, porque sí hay algo que es buscar seguidores y buscar como trascender un poquito los espacios que uno ya tiene. Yo creo que esta es como mi forma de entender el crecimiento en las redes. No lo veo como de otra manera. Esto también fue una exposición que hicimos el año pasado. Ahí hay una mezcla de cosas, de técnicas y materiales. Esto es esfero azul, lo otro es café sobre papel. La hicimos con Cacerolo Emerson Cáceres, que está acá. La hicimos en la casa. No sé si conocieron temas del proceso 8000, era la casa de Santiago Medina, esa mansión que hay en la 87 con ¿qué es? ¿Octava? Entonces supimos que esa casa estaba, pues nos la ofrecieron como galería, entonces dijimos hagamos alguna cosa que tenga que ver con el contexto, y hicimos una exposición contra la corrupción. Entonces estaba Samper, había de todo un poquito, denunciando un poco la corrupción, digamos, en una casa donde se fraguaron no sé cuántos, se reunió el cartel de Cali, no sé. Bueno, eso fue una cosa, pero ya era un poquito al margen de las redes sociales. Hay una cosa, bueno, que llegó después de ver que todos estos contenidos tenían como un alcance, que es que las marcas empezaron a fijarse en eso. Es un poco como el fenómeno youtuber, pero digamos que no en ese sentido, porque como pueden ver, a mí no me gusta trabajar alrededor de mi figura, sino lo que hago. Y en ese sentido quería hablar también de este tema de las marcas, que es un tema que a veces la gente lo ve como incompatible con el arte. Y hay muchas críticas, es decir, digamos, la academia siempre ve que el arte debería ser totalmente independiente, que debería ser crítico de todo, del consumo, de X, de Y. Pero yo creo que uno no se puede ganar todas las luchas, es decir, uno tiene que ser crítico en unos asuntos que realmente le interesen, ¿no? Y en otros, pues, obviamente, pues trabajar y pues, que cada uno de sus luchas, ¿no? No se puede ser antiestablecimiento y vivir de eso y vivir en una guerra permanente contra todo. Entonces, siempre en estos temas, pues esto salió a raíz del tema de Mick Jagger, se volvió viral, y ellos, digamos que muy inteligentemente agarraron ese tema, me contactaron súper rápido y quisieron coger como la ola, y les funcionó muy bien.
hicieron una especie de convocatoria que me estaban buscando en redes. Obviamente ya me habían contactado, yo me hice el desaparecido, ¿no? Como dos, y todos los conocidos, oiga, que Alpina lo está buscando, que no sé qué, yo, pues sí, y tagueado, y bueno, les funcionó muy bien en general. Mientras tanto, nosotros estábamos haciendo una especie de mini documental de Alpina, que obviamente cogió el producto y lo usó. Hay una manera, y es que sí, trato de trabajar sin involucrarme demasiado. Digamos que en este, yo creo que me pasé un poquito, pero con eso aprendí como ya hablar de la marca y bueno, unas cosas. Y bueno, esto es otro de Samsung que también me pareció interesante el proyecto. Le podemos dar play. Hay experiencias que cambian tu forma de ver el mundo. Una pantalla con Infinity Display sin bordes para que aproveches mejor el espacio. El S Pen que permite precisión y control sobre los trazos. El multitask para trabajar en dos pantallas al mismo tiempo. Poder utilizar dos cámaras de forma simultánea. Y lo más importante de todo, en la comodidad de tu mano. Yo soy Noter, hazlo en grande. Este proyecto me parece interesante porque yo a veces hago cosas digitales con el iPad y me pareció chévere el tema de poder dibujar realmente en un teléfono. Yo creo que por allá cuando salió los primeros iPhones traté de hacer algunas cosas, se lograba, pero había que tener demasiado. Estos aparatos ya son muy avanzados, me pareció como interesante el proyecto. Y lo que digo es, digamos que está dentro de, siempre está en la cosa, en lo que yo hago, y no es, obviamente yo no soy ningún famoso que simplemente le entregan una Coca-Cola y si sale sonriendo al lado de una Coca-Cola, eso es una publicidad. Esos son los influenciadores de alguna manera. Yo prefiero hablar de esto como de contenido para marcas que están dentro de lo editorial, que se, digamos, el público que lo sigue a uno no lo ve como que sea pues una cosa que no está viendo en otros momentos, y me parece que es bueno estar como abierto a esas propuestas, que además le hacen crecer a uno, le hacen crecer el público. A veces ellos tienen un alcance mucho más grande que uno puede llegar a tener. Hay cosas que se hermanan, digamos, dentro del estilo de vida. Obviamente Club Colombia, yo soy un gran consumidor de Club Colombia. Este fue una campaña que se hizo para las ferias. Esto fue para hace dos años, sí. Esto se hizo en formato cine, incluso lo pasaron en los cines, no sé si alguien lo vio, yo nunca lo vi. Pero fue impresionante porque son 30 segundos, nos demoramos 16 horas grabando eso, no porque yo sea mal actor, sino no sé por qué. No, había que hacer un cuadro en medio del proceso, entonces era bastante interesante. Además con equipos de cine, yo venía de estar detrás de las modelos, ahora yo era la modelo, digamos, dentro de esta cosa que además nunca le vi a ninguna modelo de las, pues, con el presupuesto que tenía Soho. Una inversión tan grande como tenía esta cosa de Club Colombia. ¿Le puede dar play? Expresiones de maestría Club Colombia. El primer paso es la inspiración. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Esto es una pieza que me pareció muy, muy bonita. Además, la música le hicieron, bueno, todo muy, muy pro. Esto iba al lado también de otro tipo de cosas. Este cuadro se le entregó a una persona, venía una campaña en Soho. Hicimos una pintada en vivo en la Feria del Millón con Cacerolo. Hicimos otra obra. Que también creo que la entregaron.
Y fue una campaña bastante grande y bastante articulada, me pareció muy buena. Pues eso es como lo que tiene que ver como con campañas de... Ah, esta es otra campaña que hicimos con Cacerolo. La idea era pintar en la tela de Converse dos obras, una de Cacerolo y una mía. Y ellos luego mandaban esa tela a China y después llegaban los tenis, la cantidad de tenis que alcanzaba para hacer eso. Fueron como 100 pares o algo así, que se regalaron a medios. También fue muy interesante, pues, como darle ese giro. Cada par de zapatos tenía un pedacito de la obra. Y esa la hicimos con Cacerolo. ¿Qué más hay? Bueno, esto fue otra campaña que hice este año para Bancolombia, que también se acercaba mucho al tema de Tropipop, a este tema de la cultura popular colombiana. Quise hacer como un Rey Congo. Era como un regalo que le quería dar Bancolombia al Carnaval de Barranquilla. Todo fue alrededor del Carnaval de Barranquilla. Y esta obra después se fue y se la regalamos a un museo de... Y fue como la pintura en vivo y un testimonio, todo fue como hecho para redes. Es también algo interesante porque termina siendo también un producto, no entrego pues un... Y bueno, eso es como todo.